concierto de rock en el Karl Marx, realizado por rockeros cubanos, Monte de Espuma, Edesio Alejandro y el grupo de rock instrumental Hoja por Hoja. Aunque no hubo una amplia divulgación, entraban decenas de jóvenes y también personas de medio tiempo, si se nos permite ese término. Y estuvimos esperando desde las 7:30 hasta cerca de las 9 de la noche la aparición de los sucios, desaliñados, escandalosos y extravagantes rockeros que nos habían contado de la noche con Fito. Y parece que no vinieron esta vez. Pudiera ser que nos equivocamos de espectáculo, mas lo que vimos en la noche del sábado 5 en el Karl Marx, a teatro lleno, fueron los muchachos más naturales del mundo, disfrutando de un trabajo profesionalísimo. Y ustedes deben comprender cuán decepcionados nos sentimos, pues otra era la historia. Claro que esas son aguas pasadas, y es preferible que aproveche ahora que no hay palabras escritas y lo mire con sus propios ojos. Estos son los rockeros del teatro Karl Marx, al menos en el sábado 5, a cámara abierta, para que no se lo cuenten. Y a partir de estas imágenes, conversemos entonces sobre ese inquietante fenómeno que ha sido, entre nosotros, el rock. El intérprete norteamericano Billy Joe estuvo aquí en el Carlos Marx, un recital memorable. Realmente el teatro se estremeció. Hace un año, creo aproximadamente, se repitió el mismo hecho en Moscú. Billy Joe estuvo en Moscú y se estableció la misma empatía con el público. Yo me pregunto, ¿cuál es el secreto de esta comunicación que se establece entre los buenos cantantes rock con el público? Yo pienso que la música rock, o sea, tiene esta comunicación con el público, porque bueno, es una música fuerte, es una música dura, es una música muy comunicativa. Es tan fuerte como puede ser para un bailador de música cubana el son. O sea, con la única diferencia que una la puedes escuchar en un teatro. Y te provoca las mismas sensaciones que te provoca un bailador en un baile. O sea, una música fuerte, muy comunicativa. O sea, como dice también el rock duro, es una música dura. También porque es la expresión, pienso, la expresión del siglo XX. La sonoridad de la música rock, la sonoridad de los sintetizadores, de la guitarra eléctrica, también penetra a la gente que la está escuchando. El hecho de que haya que modular la voz para cantar el rock en español, que haya un poco que falsearla quizás, No implica que este modo de hacer música es incompatible con nuestro idioma, ¿pudiera decirse algo así? ¿Cómo tú dices modular la voz? Falseando la voz, digo yo, tratando de que sea otra. No. O sea, yo por ejemplo, mi voz no la acomodo a ningún timbre en inglés para cantar en español. O sea, yo utilizo el lenguaje español como es, el castellano perfecto o el cubano más bien. Y lo utilizo y canto así de cierta manera. ¿El idioma no te resulta duro para incorporar la sentencia? Absolutamente, o sea, sencillamente la música tiene una forma de decir. Yo utilizo la forma de decir del rock de acuerdo a mi idioma, a mi idiosincrasia, a mi forma de decir. Inclusive, mucho más a eso, más a mi forma propia de decir. Yo pienso que cada cantante tiene una forma de decir. Y tú aplicas esa forma de decir a la manera en que tú cantas. Sin duda, hoy más que nunca, el rock de nuestro tiempo necesita de ciertos recursos económicos, ¿no? De aparatos sofisticados que son caros, que cuestan dinero. Eso no se contradice un poco con nuestra situación económica en Cuba, digo yo, que les crea una suerte de angustia a los cantantes de rock. Sí son necesarios equipamientos técnicos que no existe que en nuestro país. Sí, porque un coro es más fácil de hacer porque reúne cuatro voces, exactamente, un grupo de guitarra. Eso yo creo que lo sabemos y lo sabe toda la gente que hace este tipo de música, que necesita más recursos que eso que tú decías, que un coro, que un guitarrista. Pero tú lo asumes y vives en un país donde hay problemas económicos y tienes que asumirlo desde ese punto de vista. O sea, tienes que resolver con lo que se pueda y cada día tratar de resolver un poquito más. Entonces, ¿no considera que te pueda hacer un rock subdesarrollado tomando en cuenta lo que acabas de decir? Yo creo que el subdesarrollo está en la mente y no en el instrumento con que tú trabajas.
¿Cuál es la situación del rock en Cuba? Es mejor referirnos a los rockeros indocumentados, pues no pueden tan siquiera llamarse aficionados, ya que no poseen espacio en el movimiento nacional de los amateurs. La situación es concreta y paradójicamente más grupos y simpatizantes. La estela de nombres es larga: Taxo, Hens, Rodas, Heiser, Orbiter, en fin, alrededor de 30 grupos que arrastran centenares de jóvenes y que junto a la nueva trova y los rockeros profesionales se sitúan a la vanguardia de la música en el país. La historia es triste, como comenta Del Llano. Actividades canceladas, evasivas, festivales abortados, incomprensión, subvaloración. Pero la situación real es un admirable optimismo cimentado en la fuerza de su rock, sin proyección escénica espectacular. No debe ser una cosa ni obligatoria, ni que no debe usarse. Sencillamente es algo que se puede recurrir si contribuye, y pienso que contribuye a enriquecer en esta entrega. Hay una cosa respecto a eso mismo, o sea, no el rock. Creo que en el siglo XX hay una gran función de las artes. Y no solo el rock, o sea, todas las artes han ido al espectáculo en el siglo XX. Hay quien hace rock sin espectáculo, hay quien hace música sinfónica con espectáculo. O sea, ya es un poco a gusto del que lo hace, pero sí todas las artes han ido al espectáculo. ¿Cuándo el rock en español puede resultar falso, inauténtico, mimético? ¿Cuándo sucede esto? Eso ocurre cuando tú no utilizas las cosas particulares de tu idioma. Cuando tú tratas de imitar, digamos, poner un caso, de imitar el inglés en las canciones que tú haces en español. Poner un caso, por ejemplo, Fito Páez argentino. Él dice palabras propias de su idioma. Nosotros decimos palabras propias de las de nosotros, los españoles, exactamente igual. O sea, cuando tú tratas de imitar con palabras en español que te suenen como sonaría el idioma inglés, pienso que es falso, porque no es tu idioma. ¿Desde cuándo puede hablarse de un rock cubano, de la presencia de un rock cubano? Se puede hablar de un rock cubano, yo pienso que en los últimos quizás 4 o 5 años. Ya como un movimiento, yo sí pienso que existe un movimiento de rock cubano. Considero que existe rock cubano en unos 4 o 5 años. Toda una primera etapa fue como de buscar, de encontrar, de buscar lenguajes, de buscar el cómo aplicar el rock a tu manera de sentir, a tu manera de vivir, a tu manera de ser. Yo pienso que sí, que en este momento existe. Yo quizá diría más bien que estamos en ese camino, que como decía ahorita, que me parece que hay una etapa superior con respecto a los años 70, que se está consolidando esta especie de movimiento. Pero precisamente a la hora de responder esa pregunta de qué características definirían este rock cubano, es que quizás no me atrevería a decir que existe un rock cubano como tal, porque en el rock, aparte de la importancia que por supuesto puede tener la música, o tiene la música, que es en última instancia la materia prima, pero también me parece que es muy importante el reconocimiento social, el apoyo de los medios de difusión, el propio aparataje por ejemplo, de discos, de publicaciones, cosas que no han, también de reconocimiento en el extranjero, o sea, que todos estos grupos que están subiendo puedan tener intercambio, puedan mostrar realmente lo que están haciendo y verse en esta confrontación, si realmente han creado una escuela o si realmente están comenzando. O sea, todo esto me parece que sale en pañales, que no está suficientemente apoyado. Edesio, sin duda, durante tu adolescencia, como hemos tenido todos, habrás sentido simpatía por un ídolo musical, habrás tenido un paradigma musical, ¿no? ¿No sientes una gran responsabilidad que pueda ocurrir lo mismo contigo, que te vuelvas ídolo de nuestra juventud, en cierto sentido? Bueno, eso es ser ídolo, todavía no creo que sea ídolo de nadie, pero bueno, un poco hay una cosa muy buena, que en este momento yo creo que se perdió el miedo a crear ídolos para la gente joven. Creo que durante mucha etapa hubo mucho miedo de que gente joven tuvieran ídolos de su país. Creo que fue un miedo tonto, porque es que los buscamos en otros lugares. O sea, cuando yo era joven, nunca pude tener un ídolo que fuera de mi país. Siempre tuve que buscar un ídolo que fuera extranjero. O sea, no tuve mucho tiempo de preocuparme por eso, porque a los 12 años empecé a estudiar música y el ídolo ya fue la partitura y las clases de música. Pero creo que sí le ha pasado a todo el mundo durante toda una época. No ha tenido a quién ver. Creo que sí, creo que hay que imitar a alguien, creo que hay que fijarse en alguien, creo que a la gente joven le gusta vestirse como alguien, y creo que si le dan la posibilidad de que lo tengan en su país, es importantísimo. Edesio, sin duda tú eres un músico muy versátil, ¿no? Has hecho música para películas, música sinfónica, música electroacústica, sin embargo todas están ubicadas dentro
de esa generalidad que se llama rock. ¿Por qué? Nos gustaría saber por qué sucede esto. Todo está dentro del rock porque, o sea, mi lenguaje de expresión es el rock como músico contemporáneo. No sé si te había dicho ahorita, yo pienso que al final todas las artes se van a poner de acuerdo y se van a llamar de una forma. Y eso pienso yo, no sé si va a ser así o no va a ser así, como en el barroco, el periodo se llegó a llamar barroco, incluyendo pintura, incluyendo arquitectura, incluyendo todo, creo que el periodo de esta época es el rock. Y me interesa como expresión, no solo como movimiento que piense que va a ser, sino me interesa como expresión, como un hombre de este tiempo, hacer el rock, hacer la música de este tiempo. La voz.